Y entonces, durante el mes de septiembre, haremos algunos temas más o menos relacionados, pero temas sueltos, no es una serie. Y hoy quisiera hablar del tema del servicio, el servicio de los cristianos, el servicio cristiano. Naturalmente que este tema tiene muchas vertientes, muchos aspectos. El servicio cristiano es una manifestación, en definitiva, de nuestra fe. Hemos sido rescatados, hemos sido comprados, somos propiedad de nuestro Redentor, que al precio de su sangre nos ha redimido y ha constituido con nosotros un pueblo. Y ese pueblo y cada individuo dentro de ese pueblo es un servidor. Somos también deudores. Pero no es un pago el que hemos de hacer para más o menos equilibrar las cuentas. No es eso. El Señor lo que nos ha dado de gracia, nos ha dado en base a su misericordia. Nunca jamás Dios nos va a pedir que le devolvamos sus favores. Sus favores son gratuitos. Pero eso sí, hemos sido redimidos no para que holguemos, para que estemos ociosos, ni para que hagamos nuestra voluntad. Hemos sido redimidos, como veremos ahora, para convertirnos en servidores del Dios Altísimo. Ese es el título que se le dio a Abraham también, como era servidor del Dios Altísimo. Y ciertamente que todo el tema del servicio cristiano y de lo que significa en definitiva la vida cristiana, porque la vida cristiana toda ella es un servicio, hagamos lo que hagamos, pues necesita, yo creo, una especie de repaso general que de vez en cuando la misma palabra de Dios nos llama la atención a esta cuestión para que no olvidemos nuestra posición y la relación que tenemos con Dios, nuestro Redentor, en Cristo Jesús. Así que esta cuestión del servicio, que tiene muchísimas vertientes y muchos aspectos, pues creo que es verdaderamente urgente y necesario que lo tengamos muy presente. De manera que no solamente me dirijo a vosotros, los que estáis aquí, ahora los que también están escuchando o viendo este servicio a través de internet. Es una cosa que afecta no solamente a miembros de una congregación o de los que están presentes en una congregación, sino que afecta a todo aquel que invoca el nombre del Señor como Salvador, a todo aquel que dice Jesús es mi Redentor, Jesús es mi Señor. Y a todos nosotros nos importa mucho y conviene mantener muy viva la idea de que realmente somos servidores y cómo vamos a desarrollar ese servicio, de qué manera, cómo debemos hacerlo. En primer lugar, nos podríamos preguntar que qué es esto del servicio, qué es servir. Es fácil reconocer esa palabra. Porque en la lengua original, en el Nuevo Testamento, es la palabra misma de donde viene la palabra diácono. Diaconía, diácono, es la palabra que en realidad significa servidor. Servir, por ejemplo, el famoso pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los mismos apóstoles estaban sirviendo las mesas, allí en aquellas grandes reuniones que tenían, en aquella vida en común, en gran parte que al principio tuvieron que sostener, y los apóstoles servían en las mesas. La palabra griega, naturalmente, es desde el verbo diaconeo, estaban haciendo un servicio. Y entonces los apóstoles, viendo que aquel trabajo les sobrepasaba,
que no dejaba tiempo para cosas también de carácter espiritual, como era la predicación y la oración, pues decidieron, como recordaréis muchos, decidieron que se eligieran a 7 servidores, 7 auxiliares, 7 que venían a desempeñar un servicio, digamos, de carácter, algo así como de dispensar ciertos bienes, de repartir ciertos bienes, los bienes de la comida en aquel momento, y que ellos se cuidaran de eso. Y así fue como nació la institución del diaconado, de los diáconos, aunque todos somos diáconos, porque como todos somos servidores, y el mismo Señor Jesucristo utiliza ese nombre respecto a sí mismo, como servidor. Es más, se nos dice claramente en un texto muy famoso en el Evangelio de Mateo, Mateo 20, 28, se nos dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. No vino a ser servido, sino a servir. Él mismo es un diácono. Por eso creo que todos podemos afirmar aquí de una manera clara y directa que somos todos diáconos, porque somos servidores de Dios, por un lado, también, como veremos, servidores unos de otros. Así que la palabra diaconía, con ese texto que os acabo de mencionar, queda suficientemente clara. Si hablamos de un servicio a Dios, es porque somos diáconos, no en el sentido de un ministerio en una congregación, ordenados para eso, aprobados para eso, que tiene ya unas funciones muy concretas, ¿verdad? Eso es un servicio diaconal dentro de la congregación, pero todos somos diáconos en el sentido amplio que estamos dando a esta palabra. Lo primero que hay que comprender es que no se trata de una especie de oficio que de una manera un poco artificial vamos a asumir, como diciendo, bueno, desde el momento en que soy cristiano y que me reconozco y me reconocen como cristiano y confieso que soy cristiano, desde ese momento tengo el título de diácono. Porque no es de lo que se trata esto, sino que estamos hablando de una actitud. El servicio cristiano, en primer lugar, es una actitud. Es algo así como un aspecto de nuestro carácter cristiano. De la palabra de Dios, cuando describe el carácter cristiano, pues habla de benignidad, habla de temperancia, habla de control propio, habla de muchos aspectos del carácter cristiano, por supuesto, de amor fraternal, de muchas cosas. Pero dentro de eso hemos de reconocer aquí algo particular, y es el carácter servicial, el estar dispuestos siempre al servicio como una actitud general, como un carácter, como una muestra del carácter cristiano. De la misma manera que vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre su disposición a servir. Fueran algunos leprosos, fuera un sordomudo, fuera un ciego, fuera quien fuera, quien se acerca a Él pidiendo ayuda, pidiendo ese servicio de sanarle, o al que acude a Él con algún otro problema, con alguna otra dificultad, vemos siempre al Señor Jesucristo en esa actitud de acceder, de, como dice ese texto en las palabras del Señor Jesucristo, Él no vino a ser servido, sino a servir. Alguien podría decir, bueno, también el Señor Jesucristo fue servido, en el sentido de que, por ejemplo, habían
diversas mujeres alrededor de él y de los 12 que a veces les acompañaban, o que cuando llegaban a una determinada población, a un pueblo, a una ciudad, allí había un grupo de mujeres que les servían. Acordémonos de Marta y María también, de aquellas hermanas de Lázaro, que también servían, y cuando el Señor vino, todas estaban ellas preparando y para servir al Señor. Y por lo tanto, él era, digamos, el objeto del servicio, recibía el servicio. Pero cuando él dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, lo que está diciendo es algo muy profundo. En primer lugar, que el motivo de su venida a este mundo no fue el de recibir los honores de un rey, ni un príncipe, ni de un gran personaje. No vino a recibir ese servicio de parte de los seres humanos. Vino de la manera más desapercibida, nació en Belén, en un establo, vivió un tiempo fuera, en Egipto, con peligro de muerte, luego regresó, estuvo en Nazaret, y siempre pasando desapercibido, sin recibir ninguna gloria, ningún honor, ningún servicio especial. Solamente, claro, está esos últimos años de su ministerio, pues había como estas mujeres, los propios apóstoles también, hicieron algunos servicios en honor a su Señor, pero siempre es algo que podríamos considerar muy normal y que cualquier persona aquí en el mundo pues podría recibir también. El propósito del Señor pues no era venir a ser servido. Él podía haber desplegado su majestad, su gloria, su honor, su honra, podía haber desplegado sus derechos incluso para recibir en el mismo momento en que está en la tierra todos los honores del Rey de Reyes. Pero la venida del Señor Jesucristo no fue así. Fue, como he dicho, desapercibida, fue humilde, muy sencilla. Y por eso el espíritu de servicio, el espíritu de diaconía para todos nosotros, todos los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, es un servicio que requiere humildad. Es decir, el no considerarse superior. Porque cuando hay alguien que se considera con una superioridad, entonces, bueno, indudablemente está esperando el servicio de Dios. Se cree que es acreedor de los servicios de los demás, que todos están para servirle a él. Eso en la Iglesia cristiana no se puede admitir, no se puede reconocer, no se puede de ninguna manera tolerar tampoco. Es más, los que parecen ser más tendrían que parecer menos. Ahí tenemos al apóstol Pablo y el ejemplo suyo. Es un ejemplo tremendo, porque siendo una persona que podría figurar entre las grandes personalidades del mundo, y él lo sabía, porque él había sido llamado con un llamamiento muy particular para ser testimonio de Jesucristo, aún incluso delante de reyes. Había sido seleccionado para esto. Y muchas cosas habían de las que él se podía gloriar, nos dice en sus cartas, muchas cosas de las que se podría gloriar, tanto por el lado de ser judío como por el lado humano. Por el lado humano, de su sabiduría, de sus conocimientos, de lo que él había hecho antes de ser cristiano y ahora siendo cristiano. En ese aspecto, tal vez una persona que no tenga las cosas estas muy claras, pues se habría hinchado, se habría envanecido. Es una característica, por desgracia, demasiado frecuente dentro de las iglesias cristianas, dentro del cristianismo, pero fuera también. Aquella persona que se considera a sí misma pues con grandes dones y grandes cualidades,
pues con mucha frecuencia estas personas se envanecen, se hinchan, y entonces ya no puede ser un servidor de los demás. No se puede ser servidor de otros, genuino, sincero, cuando uno está hinchado, envanecido y busca simplemente el ser glorificado. Por tanto, esa es una primera cualidad y un requisito de todos los creyentes, de todo cristiano, y es el de la humildad. Es una cuestión de considerarnos servidores. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que también quiero decir, y es que además de la palabra diáconos, que dicho servir significa servidor, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hay otra palabra que lamentablemente en nuestras versiones de la Biblia, en todas, casi siempre traducimos por servidor, todo, diácono, servidor. Y la otra que es en la lengua griega un nombre que ya conocéis vosotros, que es la palabra dulos. Dulos, el dulos significa esclavo, pero se traduce muchas veces por servidor, porque no siempre se refiere al esclavo en la idea que tenemos nosotros de la persona encadenada, o de la persona maltratada, o de la persona pues que carece de todo derecho. Esto no siempre es, diríamos, lo que el significado de dulos viene a darnos en las Escrituras, pero significa que es alguien que está al servicio completo de otra persona. Eso sí, al servicio total. Dulos es una servidumbre aún más grande que la de diáconos. Y estas dos palabras se utilizan en los textos originales para hablarnos del servicio, unas veces como diaconía y otras veces como una especie de manera de vivir, de estar, de ser. El dulos, el que está las 24 horas a disposición de la voluntad de otro, que no tiene, en un sentido, no hace su propia voluntad. Fijaos que el propio Señor Jesús, hombre en su naturaleza humana, él mismo expresa esa idea de ser el siervo del Dios Padre. Y lo expresa con esas ideas, que ha venido no para hacer mi voluntad, dice, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Naturalmente está hablando Jesús, hombre, en su naturaleza humana. Porque en otros lugares, hablando de otras maneras, dirá, pues, el Padre y yo somos una misma cosa. La voluntad de mi Padre es la voluntad mía. Pero como hombre, en la realidad de su humanidad y de una humanidad auténtica, también tiene una voluntad que es independiente. Pero él ha renunciado el que es, a sí mismo se considera y es siervo del Dios Altísimo, Jesús de Nazaret, nacido de María. Este viene a decir, yo no tengo aquí ningún derecho a hacer mi voluntad. En el momento de la crucifixión, en el momento de la muerte, del dolor de la muerte, de la agonía, pero también de aquel que ha entendido el significado de aquella muerte, de verse abominable a los ojos del Padre, porque ha cargado sobre sí mismo nuestro propio pecado, y Dios el Padre lo considera y lo ve como la víctima propiciatoria sobre el cual se ha descargado la iniquidad, el pecado y la vergüenza de todos nosotros. Él es el culpable. En ese momento pide, si es posible, aparta esta
este vaso, esta copa de mí, este momento, apártalo de mí, pero no se haga mi voluntad. Porque él entiende también que él ha venido a cumplir la voluntad. Él es un siervo, un servidor, y ese servidor no puede exigir hacer su propia voluntad. Esto es fundamental. Yo creo que ahí tenemos que entender, hermanos y hermanas, lo que el espíritu verdadero de servicio como cristianos significa. Y estamos nosotros, ya hemos dicho desde el principio, como hijos de Dios, miembros de la Iglesia de Jesucristo, somos servidores de Dios y servidores los unos de los otros. Porque somos, por una parte, somos diáconos, pero también somos siervos, siervos. Y venimos a servir y estamos para servir. Fijamos en algunos textos. Naturalmente que el apóstol Pablo menciona esto de muchas maneras, es donde más encontramos la enseñanza en sus propias cartas. Yo diría que uno de los mensajes y de los temas más recurrentes en las cartas del apóstol Pablo son precisamente esta cuestión del servicio. Es algo que aparece continuamente y lo vemos en numerosos pasajes. Fijaos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 y en el versículo 1, cuando dice en el versículo, en Gálatas, digo, Gálatas 5:13, antes en el 5:1 ha dicho: para la libertad nos libertó el Mesías, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fijaos en este texto. Aquí recomienda, ¿no? Además dice, viene a instruirnos de que no estemos sujetos al yugo de esclavitud. Pero si estamos diciendo que ser cristiano es ser esclavo también, ¿por qué dice esto? Porque él se refiere a otra esclavitud, a la esclavitud de la interpretación que hacían los fariseos de la ley, a la esclavitud del pecado. También ahí hay un servicio, hay una esclavitud. Hay quien es siervo del pecado, siervo de la maldad. Y dice: cuidado, tenéis que ser libres de esto. Pero luego vuelve a insistir en esto de la libertad, del versículo 5 y en el versículo 1, capítulo 5:1. Y en el versículo 13, en el Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Hay aquí, fijaos, una especie de choque de conceptos. ¿Qué libertad? ¿Qué es verdaderamente estar libre? ¿Qué es verdaderamente ser esclavo? ¿Cuándo una cosa es buena y cuándo es mala? La libertad que no está en Cristo Jesús no es libertad verdadera, se convierte en una esclavitud, porque la persona, creyéndose libre en el sentido de que solamente manda su propia voluntad, esa persona, en lugar de ser libre, es esclava. Esclava de su voluntad cuando esa no está regenerada. Pero luego esa persona también ha de ser esclava. Ha de ser libre en un sentido y ha de ser esclava en otro sentido. Libre en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Esclavos porque dependemos de otra voluntad, que es la voluntad divina. No estamos para hacer nuestra propia voluntad, eso es lo que entendería cualquier ciudadano en el mundo, como ser libre. Libre es, bueno, yo soy libre si hago mi voluntad, lo que yo quiero. Eso es una de las cosas que nos encontramos normalmente, sobre todo hay muchos personajes, sobre todo personajes del mundo del arte y personajes de ciertos campos dentro de eso, que,
que presumen mucho de que son libres. Se hablan de su libertad. Naturalmente están hablando de la libertad dentro de su propia voluntad. Pero aquí se nos ha enseñado en las Escrituras que desconfiemos de nuestra voluntad. Por eso el Señor Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me ha enviado. Y nosotros estamos exactamente igual. No estamos ahora aquí en el mundo como redimidos, como personas que han pasado de muerte a vida. No estamos para hacer nuestra voluntad, nuestro capricho, nuestros planes, nuestros deseos. En fin, diríamos desarrollar en la vida la estructura que nosotros imaginamos que es la mejor para seguir el camino que nos apetezca. Un cristiano no puede pensar en esos términos. Ahí está, naturalmente, el resto del mundo que cuando hace sus planes, sus decisiones, cuando sean pequeñas o sean grandes en la vida, no tiene en cuenta para nada la voluntad divina. No piensa si eso está bien o está mal. Solamente pensará si le conviene o no le conviene a él, según sus cálculos. Las personas viven con esa especie, digamos, de regla, esa regla que hay en la mente, en la que uno piensa, esto me conviene, esto me beneficia, esto es bueno para mí, y con eso ya está, punto, y lo hacen. Un cristiano también tiene que calcular las cosas, claro, porque no se pueden hacer locuras. Pero un cristiano ha de considerar si estas cosas están en conformidad a la palabra de Dios, a la ley de Dios, si cualquier cosa que vamos a emprender, cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer, es agradable a los ojos de Dios según el testimonio de la Escritura. Y tenemos que conocer para eso la Escritura. Porque de otra manera viviríamos no con el espíritu de servicio en humildad delante de Dios, sino simplemente para hacer nuestra voluntad, lo que nos apetezca, lo que podamos hacer, dentro de que el ser humano puede querer hacer muchas cosas y luego resulta que es impotente. Por lo tanto, ahí tenemos estas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 5:13. Servíos los unos a los otros por medio del amor. Fijaos qué fórmula, ¿verdad? Cómo nos abre el camino, porque pone en relación el servicio con el amor. Puede haber quien figure como un servidor y en realidad lo haga para beneficio propio. Eso se ve mucho en el mundo, en muchas clases de servicios, que se le llama servicio, pero quien primero se sirve es el mismo servidor. Y esto no es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Servíos los unos a los otros por medio del amor. ¿Veis? Y la relación servicio y amor ya se ha establecido, ya tenemos las dos cosas. Porque si yo hago un servicio, pero es para recibir una alabanza, por ejemplo, si yo hago un servicio y es para recibir un beneficio de algún tipo, eso no es servicio. Eso es, de alguna manera, utilizar la apariencia de servicio para algo que me interesa más a mí que el servicio mismo. Por eso el servicio cristiano ha de ser un servicio desde el que no esperamos alabanzas, reconocimientos, ni ninguna clase de adulación. Ahí tenemos el ejemplo del Señor Jesús, tenemos el ejemplo de los apóstoles mismos y tantos otros ejemplos que han habido en la historia. Y vale la pena conocer la historia de la Iglesia cristiana, porque, claro, no conviene tal vez utilizar demasiados ejemplos en relación con estas cosas fuera de los ejemplos que hay en la Biblia. Porque por lo menos podemos decir, bueno, estos ejemplos que están aquí en la Biblia están avalados
por el Espíritu Santo, y cuando el apóstol Pablo dice yo he hecho esto y esto y esto y esto, y habla de las cosas que ha hecho, sabemos que no lo está diciendo, él mismo lo dice, pero eso no lo dice para vanagloriarse. No lo dice para vanagloriarse. Lo dice porque es una realidad que por otra parte le estaban negando. Era una respuesta a unas críticas, ¿verdad?, que él tenía que frenar porque no eran verdad. Y decía, no, yo he hecho estas cosas, pero ¿en qué me glorío yo? Yo me glorío en la cruz de Jesucristo. Dice él claramente, mi gloria es la gloria de Dios, en Cristo Jesús, es la obra de Dios. Pero todo lo demás que yo he hecho, eso, dice, lo tengo como si fuera basura. Y os acordáis cómo él habla en esos términos cuando hace todo un recuento de sus méritos. Méritos religiosos, méritos académicos, méritos en cuanto a la realización de obras y de cosas que ha hecho. Y luego al final dice, bueno, pero todo esto no es nada, es basura. Todo eso lo tiro fuera porque lo que único que realmente me importa es tener la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el espíritu del servicio cristiano. ¿Os acordáis del samaritano y de toda la historia, verdad? Pues ese es lo mismo. Y por eso el Señor Jesús, digamos que fabricó esa parábola. Es una parábola muy bien fabricada. Sí, digo fabricada porque no fue una historia real. Se puede producir la historia real, claro que sí, pero concretamente él lo utiliza en forma de parábola, como otras muchas parábolas. Una historia que podría haber sido, tal vez no fue, tal vez sí fue, pero no importa, lo que importa es la historia en sí. Y el samaritano, el hombre despreciado, el hombre aborrecido por los judíos, que se consideraban puros judíos, pues ese fue el que respondió con este servicio. En aquel momento él fue un diácono y fue un dulos, un verdadero servidor de aquel hombre, un judío, porque estaban en tierra de judíos, herido, tal vez con mucha gravedad, despreciado por los mismos que pasaban por allí de su propia nación, y bien sabéis lo que ocurrió. Bien, pues esa historia del samaritano conviene la tengamos en cuenta, porque es el servicio puro, el servicio que no espera ninguna recompensa. Y cuando aquel samaritano volvió de su viaje, volvió a pasar por aquella posada donde dejó al enfermo, al herido, y pagó los gastos extra que se habían producido, y ciertamente le daría sus palabras de consuelo al hombre. No le pidió nada, ni le pidió reconocimiento, ni le pidió recompensa, nada de nada. Fue un servicio. Y seguramente nunca más en su vida se verían. Esta es la esencia de la cuestión. ¿Servicio a quién? Pues a los hermanos, porque en Gálatas 5:13 está diciendo que serviros los unos a los otros, está hablando a los de las iglesias en Galacia, a aquellas iglesias tan atormentadas por las herejías, por las desuniones, tan atormentadas. Y a ellos les dice, hermanos, tenéis que serviros unos a los otros por amor, no por vanagloria, no para conseguir algo. Ese es el espíritu, y lo mismo como este samaritano. Pero bueno, por encima de todo, el servicio del que hablamos es, claro está, es el servicio a Dios. El servicio a Dios, esa es la cuestión. Ahí tenemos, digamos, la esencia del servicio. Somos, antes que nada, servidores de Dios. Porque si somos servidores del prójimo, pero no incluimos en eso la idea de Dios, y hay
hoy día, en el mundo de hoy, hay muchos servidores, que vamos a llamarlos seculares, de este siglo, de este mundo. Y no hay que quitarles, digamos, la importancia y el trabajo que hacen. Esta gente que está en campamentos de refugiados, que hacen una labor aquí y allá, que a veces arriesgan su vida, más o menos. En fin, de todo ese servicio que hay, los servicios de carácter social en las ciudades, hay servidores públicos y todos esos realizan un servicio. Y bueno, tienen la importancia que tengan y tienen pues el valor que tienen en el sentido de lo que son las cosas de este mundo. Pero este mundo se pasa. Y las cosas que se hacen en este mundo, sin referencia a Dios, se borran, se evaporan y caen en el olvido. Incluso muchas veces, en lugar de ser un mérito, pueden ser una deuda. Porque si un servidor, uno de estos servidores, sin Dios, estoy hablando de los que no reconocen a Dios, pero que están muy satisfechos del servicio que hacen al prójimo, excluyendo a Dios, en el día del juicio no les va a ser eso contado como mérito, sino como demérito, lo contrario. Porque ha ayudado, ese servicio les ha ayudado a ellos a crear una imagen propia, que tal vez no la publiquen, no la digan, no la trasluzcan, pero que esa imagen del mérito propio puede estar ahí presente. Por lo tanto, está muy bien ayudar a este y al otro y hacer un servicio a este y al otro, pero el servicio principal de todo lo que estamos hablando es el servicio a Dios, naturalmente. Porque si no es así, repito, que de nada, absolutamente de nada va a servir eso. Y el apóstol Pablo es el que dice, cuando habla de estas cosas que debemos hacer, etc., en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, habla de diversas tareas, de obligaciones, a los padres, a los hijos, a los esposos, a las esposas, ahí desde el versículo 18 en adelante. Y al final dice, cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. La recompensa de la herencia, no la recompensa de la obra que habéis hecho. La recompensa de la herencia, porque si somos salvos por gracia, somos también herederos por gracia. Y por esto dice, al Señor, el Mesías, servís. O sea, fijaos, todo esto, padres, hijos, esposos, esposas, esclavos o servidores, obedecer a todos vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan al hombre, sino con sinceridad de corazón, tal, todo esto, dice, porque haciendo esto, estáis sirviendo al Señor. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bien, pues ahí tenemos unas pinceladas, unas cuantas ideas y apuntes para esta cuestión del servicio, que seguramente lo vamos a ampliar un poco más el próximo domingo, mostrando algunos ejemplos también. Pero, ¿qué enseñanza tan importante es esta? Hoy, en los días de hoy, cuando la sociedad humana se mueve mucho en este terreno de los servicios y de la caridad incluso, el
dicha de una manera pues, de asistencia, ¿verdad? De asistencia para esto y para lo otro. A lo que no quiero quitar tampoco el mérito, en el sentido de que todo eso también viene de la gracia de Dios. También viene de la gracia de Dios. Quiero decir que se ha pasado pues, de épocas antiguas en donde la sociedad humana andaba en una brutalidad increíble, donde nadie se preocupaba de su vecino para nada, y hemos venido a una época que, aunque muchas veces con gran hipocresía y con gran falsedad y con muchos fallos y tal, pero por lo menos podemos decir, parece que hay una conciencia un poco de ayudar al prójimo en algunos sitios. Pero eso no es de lo que estábamos hablando. No estamos hablando de los servicios sociales, no estamos hablando de las obras de caridad cualquiera. Estamos hablando de algo genuinamente bíblico, en donde, en primer lugar, uno tiene que reconocerse como servidor de Dios. Y entonces, a través de eso, por amor, servir al prójimo. No solo a los hermanos de la misma confesión, de la misma denominación, del mismo grupo, a todos los hermanos por amor y al prójimo por amor, como el samaritano hizo también. Y termino con esto, pues, hermanos, porque hay un salmo que todos muy bien conocéis, en que tenemos un poco como el broche final de estos pensamientos de hoy. El Salmo 100, concretamente el Salmo 100, viene a decirnos algo muy importante, y es que el servicio al Señor es un motivo de alegría. Dice el Salmo 100, versículos 1 y 2: aclamad con júbilo a Yahvé toda la tierra, servid a Yahvé con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid con alegría. Esa es la actitud del cristiano. En cualquier servicio que haga, se nos pide que no lo hagamos a regañadientes, que no lo hagamos con murmuración, que no lo hagamos con despecho, sino que nuestro servicio, además de que tiene que ser un servicio altruista, tiene que ser con alegría, porque estamos sirviendo al Señor de los cielos. Servimos al Dios Altísimo. Esa es la enseñanza de la palabra. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.